Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Los hechos que vamos a comentar hoy, o mejor dicho, el análisis que vamos a hacer hoy, si bien tiene que ver con la última actualidad, aunque eso sí eh, comenzó desde hace bastantes meses, en realidad va a tener muy serias consecuencias a futuro, consecuencias gravísimas sobre todo y en primer lugar, por supuesto, para Ucrania, por lo tanto, también consecuencias terribles para aquellos que apoyan a Ucrania y consecuencias, en este caso, muy positivas para el bloque contrario es decir, en primer lugar para la Federación de Rusia. Es absolutamente obvio, lo llevamos viendo desde hace algunos meses, ahora se, se está volviendo cada vez más obvio, además, eh, que el frente ucraniano se está resquebrajando, se está cayendo a cachos. Hemos hecho ya varios informes, por un lado, informes detallados actualizando la situación, donde se veía que en la totalidad de los frentes Ucrania lo estaba pasando realmente mal. También hemos hecho informes que se referían a que soldados ucranianos estaban corriendo en estampida, lo cual se está produciendo incluso a día de hoy, se está produciendo en estos mismos momentos, particularmente en el frente de Avdivka, eh, que es, digamos, el frente que Ucrania de ninguna manera está consiguiendo estabilizar. En definitiva, todo lo que llevamos diciendo a lo largo, sobre todo de estas últimas semanas, es que la situación ucraniana es cada vez más eh, crítica, es cada vez peor y que sin duda alguna esto va a llevar a que en un momento dado el frente se comience a derrumbar de forma definitiva. Es decir, que la Federación de Rusia consiga hacer eh, cada vez mayores avances en menor tiempo y más en profundidad. Esto lo hemos visto ocurrir en Acherechena. Hace tan solo unos días, donde la Federación de Rusia, en menos de 24 horas, avanzó 5 kilómetros en profundidad y teniendo en cuenta que se trata de una aglomeración eh, de localidades, pues al final ha terminado tomando a Cherechena, ha terminado avanzando hacia el norte o el noroeste en primer lugar, luego avanzó también al noreste, se creó como una especie de caldero. Ahora estamos viendo que Ucrania está entregando nuevas eh, pos posiciones. Y de hecho, pues eh, la última localidad en caer ya la tenemos absolutamente confirmada también. Es decir, dentro de esa aglomeración de cinco localidades, ahora ya no queda ninguna por tomar y la Federación de Rusia pueda seguir avanzando. Y eso que las reservas principales del ejército ruso aún no han entrado en batalla. El frente, repito, se está cayendo a cachos. La pregunta del millón es y os la hago a vosotros porque me encantará leer vuestras opiniones en comentarios y creo que os encantará leeros a vosotros mismos, a ver si hacemos como una especie de coloquio, ¿cuál pensáis que es el principal problema del ejército ucraniano? Son muchos podéis, de hecho, pues de alguna forma ordenar varios problemas, eh, pues del más grave al menos grave obviamente aquí vamos a hablar de toda una multitud de factores y sin embargo, creo que vuestra opinión es absolutamente crucial a la hora de saber cuál es la impresión que tiene la gente de lo que realmente está ocurriendo dentro del ejército ucraniano, puesto que se está invirtiendo muchísimo dinero desde Occidente para dar la imagen de que, bueno, en el ejército ucraniano no es que esté ocurriendo gran cosa, efectivamente, no están aguantando muy bien ahora las líneas defensivas, aunque desde Ucrania, desde la comandancia eh, militar ucraniana, están intentando echarle la culpa a Occidente. Enseguida eh, lo vamos. Vamos a ver, y sin embargo pues el leeros, yo no, y también leeros vosotros a vosotros mismos o entre vosotros, mejor dicho, al final nos va a dejar ese cuadro de hasta qué punto realmente es útil o no tanto lo que hace la propaganda occidental y hasta qué punto ese dinero que se gasta en ella llega al hogar correcto o no. Dicho esto, eh, hay una crisis tremenda dentro del ejército ucraniano. Es la principal razón, sin duda alguna, de lo que está ocurriendo también a nivel Militar. Es decir, tenemos dos razones, una absolutamente física y absolutamente realista, absolutamente primordial y es la absoluta, valga la redundancia, falta de recursos, sobre todo de, y destacando especialmente la falta de recursos humanos. Es cierto que también falta munición, es cierto que también faltan equipos, de, destacando aquí sobre todo equipos pesados, es decir, tanques, eh, es, eh, sobre todo también eh, desta o destacando especialmente, mejor Dicho la parte eh, de la aviación y todo lo que tenga que ver con tratar de contrarrestar de alguna manera esa superioridad aérea de la Federación de Rusia que ahora eh, se mantiene absolutamente intacta ese es el factor físico, es decir, que por mucho ánimo que tenga el ejército ucraniano, por muy decididos que sean y por todo lo que estén dispuestos a sacrificar por su patria, milagros rara vez se pueden hacer, mucho menos en términos militares, mucho menos cuando al final estamos hablando de un enfrentamiento de tropas de pues 10.000 soldados frente a 20.000 soldados y eso que la gran mayoría del territorio que la Federación de Rusia controla a día de hoy dentro del marco de la operación militar especial lo tomó en inferioridad de fuerzas lo cual tiene mucho mérito tanto para Rusia como para la OTAN lo que pasa es que para la OTAN obviamente tiene mérito entre comillas porque vaya tremenda doctrina militar que tienen que han enterrado a cientos de miles de soldados ucranianos y ni por esas han construido una línea defensiva medio decente la principal razón eh, sin embargo en términos algo más etéreos, aunque también absolutamente fundamentales, tienen que ver eh, con la comandancia eh, militar del ejército ucraniano. Sabemos perfectamente que recientemente han cambiado al comandante en jefe, han quitado al que era incómodo, es decir, a Zaluzny han puesto a Sirsky, que a todas luces está ahí simplemente para cumplir bien y a rajatabla las órdenes occidentales. Y si bien ya el ejército, Ucraniano de alguna forma estaba desganado, estaba muy desmotivado, incluso con Zaluzny, hombre al que querían muchísimo, pues prácticamente adoraban eh, los soldados. Imaginaos cómo están los ánimos ahora cuando las pérdidas son mucho mayores y cuando además Sirsky no cae nada bien. Hay un montón de, pues no sé si rumores o cómo llamarlo, pues como cuentos urbanos, no en cada país eh, tienen su nombre para ello, eh, pero vamos, ser rumorea o se, se dice por ahí ¿no? que Zelensky da mala suerte, es como Zelensky, eh, Zelensky mano que estrecha, líder que termina cayendo, casi le da el turno a Pedro Sánchez, que también pues, sacó fotos con Zelensky y ya la población eh, mediática de Telegram sobre todo estaba muy preocupada de qué pasaría con el presidente del gobierno español, porque eh, Zelensky estrecho muchísimas manos. Manos, y al final, prácticamente toda la gente a la que le dio ese cálido apretón eh, terminó fuera del cargo. Pero bueno, Pedro Sánchez de momento aguanta. Eso sí, Sirsky, pues en términos de qué localidad que visita, localidad que terminan entregando a la Federación de Rusia, tiene eh, tremendamente mala fama. Dentro del ejército no le quieren, pero no le quieren, sobre todo por el hecho de que las decisiones que toma ya no es que sean impopulares, es que son decisiones directamente absurdas. Es decir, lo que estamos viendo ocurrir ahora mismo, y aquí quizás la estrategia principal, podríamos decir, de la comandancia militar ucraniana, consiste en tratar de defender hasta las últimas circunstancias una localidad, y cuando ya no se puede defender de todas, todas, es decir, de forma absolutamente obvia, darle la orden de retirada de tropas. Veréis, el ejército ucraniano, ya de por sí, hombres absolutamente valientes, yo he hablado con prisioneros ucranianos, eh, son hombres, eh, aquellos al menos eran altamente motivados, eran tíos eh, sin más, no eran militares profesionales ni mucho menos, pero de verdad que ellos sentían esa necesidad de defender a su patria y luchaban todo lo ferozmente que podían. Sin embargo, la imagen del ejército ucraniano a día de hoy, la comandancia de ese ejército la está arrastrando por el fango. Puesto que eh, están obligados a mantenerse en las posiciones hasta las últimas eh, circunstancias, hasta que ya no pueden mantenerse más, no tienen equipos, tienen hambre de munición, eh, tienen hambre de misiles también, o sea no tienen prácticamente artillería, es una situación tremendamente difícil la que están pasando, tienen que cavar trincheras bajo ataques constantes de los FABs eh, tirados por la aviación de la Federación de Rusia, eh, de verdad, la situación que pasan esos soldados sobre todo en el frente de Abdivka, que es absolutamente penosa y la comandancia, además, no solo no lo entiende, no solo no lo comparte, sino que lo que hace es básicamente taparse los ojitos hasta el momento en el que ya no se los puede tapar más. Da la orden de retirada y lo que ocurre es que el ejército ucraniano, los soldados ucranianos, están comenzando a retirarse en estampida. Se produce un verdadero caos. El frente comienza a resquebrajarse, que fue exactamente lo que ha ocurrido eh, recientemente en la localidad de Achirechena y las localidades aledañas, fue exactamente lo que en su momento ocurrió en la localidad de Avdeivka, y es que estuvieron aguantando y cuando se dio la orden de retirada ya en realidad muchas unidades estaban corriendo, intentando retirarse, aún incumpliendo las órdenes de la comandancia militar ucraniana, tratando de salvar eh, la vida propia, entendiendo perfectamente que la orden de retirada terminaría llegando en algún momento y, sin embargo, pues ahora saliendo un poquito antes, Podían al menos mantenerse con vida, bueno, aunque fuese durante unas horas o incluso eh, salvarse la vida, lo cual, en términos eh, de un conflicto bélico, es lo más importante ¿no? que puede eh, terminar haciendo un soldado. Y cuando se da esa orden, ahora, eso sí, el, el grueso de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que obviamente no se mantienen las, eh, o sea, no está en circunstancias de huir en estampida porque, bueno, hay controles, porque no, no puede. De ocurrir no estamos hablando de unidades sueltas sin embargo pues a ese pequeño caos de unidades sueltas que van huyendo se añade ya después de que dan la orden de retirada eh, todo el resto del ejército ucraniano que está defendiendo esa dirección huyen corren dejan a los heridos eh, dejan por supuesto a los fallecidos Imaginaos lo triste y lo absolutamente terrorífico que es para un soldado dejar la posición, hacerlo corriendo. O sea, ya de por sí lo que tienes en la cabeza es un caos. Ya de por sí, obviamente, el tener que retirarte, el tener que reconocer la victoria del contrario, el tener que tragar barro, el tener que correr con miedo. Baja la moral tremendamente, supongo que es algo absolutamente obvio, pero además tener que correr por encima de los cadáveres de los tuyos y no poder recogerlos siquiera porque simplemente no hay tiempo, pues ya la moral la hunde completamente. Y lo que está ocurriendo a día de hoy en el frente de Abdevka es que. Como tienen que salir tan rápido, como tienen que huir prácticamente de un momento para otro, y tienen constantemente al ejército ruso pisándoles los talones, porque la comandancia ucraniana no les da ni siquiera dos días de margen para que comiencen a retirarse. Y de forma medio organizada, ya en dos días, poca cosa realmente puedes hacer, pero bueno, pues podían intentarlo, aunque sea, pues no les dan ni siquiera esa oportunidad, así que comienzan a retirarse, están constantemente retirándose. Realmente el problema principal, a mí, eh, parecer por supuesto quitando no el problema absolutamente obvio y absolutamente realista por así decirlo en la falta eh, de recursos es el hecho de que la comandancia ucraniana está prácticamente hundiendo al ejército del país de forma paulatina cada vez a todo esto más rápida y absolutamente definitiva en todos los términos y en todos los sentidos, y esto se está viendo por la cantidad de gente que se entrega, eh, por cómo lo hacen, por cómo huyen, porque ahora en Nachirechena lo que se está produciendo es una absoluta estampida, o sea, están corriendo como, pues no sé deciros, elefantes asustados en algún lugar de África, pues eh, una banda completa o no sé, eh, es como un grupo de animales salvajes que no encuentran ningún sitio donde vayan a poder estar medio en paz, no saben exactamente cuándo van a poder hacerlo y lo que estamos viendo ahora por los avances eh, tan rápidos de la Federación de Rusia sobre el terreno en la dirección de Avdivka, eh, es que si esto sigue su curso, si Rusia mantiene este ritmo de ofensiva al menos durante un par eh, de días, y ya ni hablamos si lo hace durante un par de semanas, va a llegar un momento en el cual, porque todavía se encuentra con alguna que otra posición defensiva de Ucrania, pero va a llegar un momento en el cual no haya posiciones defensivas. Porque el ejército ucraniano a día de hoy no tiene tiempo para construirlas no tiene tanto tiempo no se está construyendo pues poco a, poco a poco intenta hacer todo lo que puede sin embargo si Rusia está, sigue avanzando tan rápido simplemente no les va a dar tiempo ni construir ya desde la retaguardia ni tampoco por supuesto eh, pararse en algún sitio y atrincherarse allí no sé si le veis algún otro problema o incluso algún problema que pueda ser más grave que este sin duda la situación es muy difícil los soldados de a pie están muy desmotivados, están, bueno, muy decaídos, no sé, yo sé si realmente son sinónimos, ¿no? Pero eh, todos sinónimos son pocos a la hora de describir la situación absolutamente dramática que están viviendo eh, los soldados rasos del ejército ucraniano y esto sin duda alguna y lo tendremos que comentar en algún informe a futuro se va a traducir en pérdidas, muchas pérdidas de muchas vidas. Y eso que todavía ni Rusia ha metido sus reservas, ni Ucrania ha intentado una contraofensiva que dicen va a intentar en otoño y ahí ya yo no sé quién, quién va a quedar en Ucrania y particularmente en el ejército ucraniano.